Hello. Good Hello, evening. Good evening. Hello, good evening. How are you today? Hello, good evening. Bye. Great. Good evening. Welcome. Hi. Are you okay tonight? Not bad. Are you fine? Oh, you are great. Are you tired? Yeah, I'm happy. All right, Jorge, excellent. Yeah, Friday. It's Friday. Uh-huh. It's Friday. Yes, you're right. El cuerpo lo sabe. The body knows. Yeah, the body knows. All right. Okay, guys, today is Friday, and we have to do a short review of the last topic, all right, and some other topics, because remember that on Monday we will finish unit 2. Okay, today we will continue with have to and need to, because we want to study the negative, right? The negative form. Yesterday we saw the affirmative, all right? And remember that when we have a conversation, we ask questions and we give answers. So we need to structure questions and we need to structure answers, affirmative and negative answers. All right, everybody ready? Yes. Please turn your cameras on. I will call the roll. When you hear your name, you say present. Okay. So today is Friday. Edwin Salvador Hernandez Marquez. Eric Gerardo Rosa Lopez. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Okay. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present, teacher. Okay. Irma del Tránsito, Alegría. Present, teacher. Oh, yes, I remember you have your voice kind of difficulty, right? Okay. One second. Don't worry, Irma, okay? Si usted quiere preguntar algo o participar, puede hacerlo a través del chat para no afectar su voz, ¿ok? Irving Francisco Peraza Herrera. Irving. Ivette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present. Ok. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Okay. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. All right. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar.
Buen día, Abigail Angel Salas. Don't worry. I have to say your name, all right? Jonathan Alexander Perez Gomez. ¿No está Mr. Perez? No. All right. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. No Zuleima yet. Álvaro Ernesto González Cruz. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Okay. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present, teacher. Okay. So let's start now by saying the vowels. Remember the vowels? Teacher, yo falté, no mencionó. Oh, ¿cómo no, Irving? Sí lo mencionamos, pero ahorita lo chequeo. No hay problema. Vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Irving, aquí lo tengo. Okay. Checked. There you are. Okay. A. Aha, what's the next? E. I. O. U. O. Yes. A. E. I. O. 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 U. 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 A ver, ¿quién me la dice así rapidito? Vamos a ver. Five vowels. I. A. Empezamos con A. A. Vamos, vamos. A. E. I. O. U. The vowels in English have a different sound, so we have to learn the vowels to know how to pronounce correctly. All right, so we have to say A. E. I. O. U. A ver. A. E. I. O. U. Again. A. A-E-I-O-U. Again. A-E-I-O-U. Excellent. Again. A-E-I-O-U. Excellent. Vamos a ver. ¿Alguien lo quiere decir solito? I-U-O. No, empezamos con A, ¿verdad? A. E. I. O. U. A ver, cerremos los ojos y visualicemos las cinco vocales. A, E, I, O, U en español, ¿verdad? Las ubicamos mentalmente acá. Cerramos los ojos y las decimos así rapidito. A, E, I, O, U. Vamos. Let's try again. A-E-I-O-U. There you go. A-E-I-O-U. No, again. A-E-I-O-U. Yes, again. A-E-I-O-U. Yes, there you are. A-E-I-O-U. There you go. Again. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Vaya, vamos a ver. Las vamos a visualizar para que tengamos como más, más fácil, ¿verdad? Vaya. A ver, todos repitámoslo la última vez sin ver. Vamos a ver. A-E-I-O-U. E-I-O-U. Correct. Ahora sí. Vaya, vamos a verlas para
poder ubicarnos, ¿ok? Vamos a ver, ahorita aparecen, ya casi, casi. Ya casi, ya casi aparece. Vamos, vamos. Va, ahorita la vemos acá. Aquí lo tenemos. And we say the vowels. Vowels. Vowels, all right? These are the vowels. Vowels. ¿Cómo se llaman esas? Se llaman vowels. Vowels. All right? Se escribe así la palabra. Miren. Vowels. All right? Vowels. Vowels. Esas son las vocales. ¿Ok? Vowels. Vowels. Entonces, ¿cómo se llaman las que no son vocales? La W no, no suena. No. Vowels. No, ahí no sonaría, es como vowels, right? Vowels. Uh-huh. Y estas que no son... las consonants. No son, yes, those are consonants. Very good. Okay, so, esas se llaman consonants. Las que no son vocales, ¿verdad? Consonants. Uh-huh. Consonants. Y cuando unimos una consonant con una vowel, tenemos lo que conocemos como blends, ¿ok? Blends, blends, unión, ¿verdad? Blends. Y esas son las que debemos empezar a practicar para mejorar nuestra pronunciación, ¿ok? Vale, digamos las vocales. Vamos a ver, let's say the vowels again. A-E-I-O-U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ok, ahora la vamos a decir backwards. La vamos a decir desde la U hasta la backwards. All right? U, U, O, O, I, I, E, A. Very good, very good. Entonces, voy a hacer una pregunta bien fácil. How do you spell your first name? How do you spell your first name? Aquí la voy a escribir la palabra, la pregunta. Miren, how do you spell your first name? Mm-hmm. How do you spell your first name? Your first, first, su primer nombre. De letra mi primer nombre. Yes. My your name first is name. S, E, A, ah, no, S, A, S, I, L, B, I, A. Ok, ahí me dijo casi que un número al final. A, sin la T, ¿verdad? Sin la T, porque 8 ya sería 8, ¿verdad? Ah. Ajá, sin la T. Vaya, vamos a ver otra vez, pero saben que nuestro nombre es una melodía preciosa, ¿verdad? Así como aprendimos los números con melodía de los primeros, de los números de teléfono, ¿verdad? Con 4. Vamos a hacer lo mismo con nuestro nombre. Usted le pone su melodía linda, ¿ok? Usted le pone su melodía, una, ¿ok? Así. Por ejemplo, my first name is Carmen, right? Carmen. Entonces, mi melodía sería C-A-R-M-E-N, all right? C-A-R-M-E-N. A ver, pónganle su melodía, pero así, dancing, ¿ok? Dancing. Quiero verlos diciendo su nombre bailando, ¿ok? S-I-L-I-8. Ok. ¿Cómo se llama la letra esta? Esta que está acá. L. 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 Uh-huh. Esa no se llama il, se llama L. All right? L. There you go. Ok. How do you spell your first name? Yvette, vamos a ver. Okay.
is I, B, E, C, C, E. Muy bien, ahora póngale melodía y ritmo. Vamos a ver. I, B, E, C, C, E. Hey, it's excellent, Yvette. Very good. A ver, Santos, how do you spell your first name? My first name is S-A-N-T-O-S. Very good. Very good. Okay. How do you spell your first name, Jonathan? It's kind of long. Vamos a ver, Jonathan. Calles. Solo que con melodía, teacher, porque es muy largo. Mire. Yeah, eso es lo que le digo yo a usted. Mire, es algo largo, pero démosle con todo. Vamos a ver. Pongámosle melodía. Las primeras tres letras, ¿cuáles son? Ok. Ajá. J. J. O. Uh-huh. N. Eso, vaya. Decimos N. Las primeras tres letras así, okay. Mire. J-O-N. A ver. J-O-N. Uh-huh. J-O-N. Ahora decimos las demás. A-T-H. 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 A-N. N. A-N. A-N. Muy bien, ahora vaya visualizando lo escrito y lo dice. J-O-N, a ver. Ok. J-O-N. Ajá. A-T-H. A-T-H. A-N. A-N. Va, oíste solito, a ver, John, andele. Uh-huh. J-O-N. Ya me trabé. Dele, no tenga pena, vamos, vale, vamos. Voy. No, no es pena, fue que me trabó, pero voy. Ok. Ajá. J-E-N. No era así, ¿verdad? No, porque ahí me está diciendo que se llama sí. Jonathan. Ajá. Permítame. Ajá. J. No, J. J-O-N. Ajá. Ok. A-T-H. A-N sí. Al final. A-N. Eso, por sí. Ahí vamos. Hay que practicar sí. Esa melodía sí. Que suene bueno. Bien bonito cuando lo canta su nombre. Vamos a ver. Al final de la clase se lo voy a decir cantando. All right. Vamos como a ver. Tarea. Vaya pues, está bien. Romeo, how do you spell your first name? R-O-M-E-O. Excellent. Carla Maria, how do you spell your first name? My name is K-A-R-L-A. Very good. Very good. Okay, Marco, how do you spell your first name? M-A-R-C-O. Okay, esta letra se llama R. R, no se llama R, se llama R. Entonces sería M-A-R-C-O. Ok, vamos a ver otra vez, Marco. M-A-R-C-O. Excellent. There you go. There you go. Okay, vamos a ver, Álvaro. How do you spell your first name? My first name is A-L-B-A-R-O. Okay, esta no es air, esta es R. R. Okay, R. Uh-huh. Sí, esa nos cuesta un poquito a nosotros porque siempre la pronunciamos como air, pero no. Ese es R. A ver, todos R, R, R. Okay, bien. Dígamelo otra vez, Álvaro, vamos a ver. A, L, B, A, R, O. Excellent. Very good. Very good. Okay, people, we practiced already the vowels and we know the consonants just a little bit. Tomorrow we will continue this practice. All right. Tomorrow, no, because it's Saturday. On Monday. All right. On Monday, we will practice. Yo solita voy a venir a practicar las vocales. Vaya, vamos a ver. Sí, teacher, usted solita me van a decir. Va, vamos a ver entonces. Ahorita vamos a iniciar ya la clase. Voy a
introducir la clase. I will introduce the class, so just allow me to go right there. Okay. There we go. Okay, tonight we will continue with have to and need to, okay? We will continue with this topic, okay? Do you remember when do we use have to and need to? Have to and need to. ¿Para qué usamos have to? ¿Para qué usamos need to? Cuando queremos expresar qué. Tener que, necesitar. Very good. Entonces, tener que es obligation, right? When we want to express obligations, we use have to, and then the main verb, all right? The main action. And when I want to express needs, I use need to. Okay, vamos a ver. The objective is the same. You will be able to express obligations or needs at your workplace. All right. The agenda for tonight of our video conference number 9 will be that the class objective presentation that we have already done it. And we will have a feedback about have to and need to and some other things like how often do you, how often does she, and also some imperatives, all right? Hay varias cosas que queremos practicar. Have to, need to, que será el, lo, nuestro review, ¿verdad? Pero también queremos practicar how often do you, how often does she, y las activities, las actividades, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia hacemos esas actividades? También, we want to practice imperatives. Remember, imperatives, commands, orders. All right. Then in the breakout room, we want to do some activities, written activities and speaking activities. Then the obligations and needs, but in the negative form, all right? The negative form of the statement. Then we have an online worksheet to work, all right? I think the online will be at the beginning before the breakout rooms, all right? Bien, y la siguiente cosa o la última cosa sería la sesión 1-1, session 1-on-1. Le tocaría el día de hoy a Javier Ernesto. Si ya tiene sus preguntas, ¿verdad? Con gusto nos quedamos con Javier Ernesto, ¿verdad? Bien. Hay que encargar ya las pupusas, Javier. No está por ahí. Bueno, vamos a ver. Conseguimos. Bien. Conseguimos la siguiente. Recordemos un poquito acerca de frequency adverbs. Frequency adverbs. A ver, ¿qué recuerdan de los frequency adverbs? What do you remember? ¿Qué se acuerdan de los frequency adverbs? ¿Cuáles son? Mm-hmm. Always. Yes. Uh-huh. Usually. Sometimes. Mm-hmm. Every day. Okay. Usually. Ever. Correct. Those are the frequency adverbs, and we use them when we want to express how frequently we do an activity, all right? How frequently we are doing things in everywhere, maybe in your house, maybe in your park, in the park, or I don't know, on the beach, wherever you go,
you do activities, all right? So how frequently you do those activities, that's what frequency adverbs are for, okay? Para eso son los adverbios de frecuencia, para decir con qué frecuencia yo hago alguna actividad, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces en nuestro manual, hay un ejercicio en la página 20, el ejercicio número 4, activity number 4 on page 20. Ok, ahí ahorita vamos a hacer una lista de actividades que ustedes hacen en una semana regular. Ok, complete a list of your activities you do in a regular week. Ok, vamos a ver, la vamos a hacer todos juntos. ¿Ya? Yeah. Vamos a ver. Por acá lo tenemos. Y tenemos que completar este cuadrito, miren. Ok. Vamos a ver. Escribamos entonces actividades que nosotros hacemos en una semana regular, ¿verdad? Normal, ¿verdad? ¿Cómo se hacen las actividades? Se escriben con un verbo y una y un complemento, ¿verdad? Por ejemplo, una actividad, take a shower, ¿verdad? En mi trabajo, por ejemplo, podría ser prepare documents, print documents, imprimir, ¿verdad? Print documents. Puede ser, a ver, díganme ustedes qué actividades. Send emails. Ok, very good. Entonces, ¿en cuál? Excellent. ¿En cuál de estos, de estas frecuencias como always, often, sometimes, hardly ever, or never, ubicaría usted send emails? I always. All right, very good. Entonces acá lo escribimos, ¿verdad? I always send emails. All right. A ver, otra actividad. Vamos a ver, otra actividad. Vamos a ver, Santos, una de sus actividades en una semana normal. Prepara factory. Ok. Prepare the invoices, right? Prepare the invoices. All right. Entonces, si usted prepara esos documentos, ¿ok? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Lo hace always, often, sometimes, hardly ever, or ever? Every day, diariamente. Ok, so you always, right? You always, you always prepare the invoices. Le vamos a poner así, invoices, all right? Invoices. Prepare the invoices. Podríamos decir the documents also, right? Collect documents, right? Yeah. There you go. Vamos a ver, vamos a ver. Always. Always, okay. read the patch. Can you spell what you're saying? Route. All right. I always route dispatch. The dispatch. Route the dispatch. All right. Very good. Very good. Thank you, Jonathan. A ver, y una actividad que hagamos often, vamos a ver. I often, a ver, Silvia, una actividad que usted haga a menudo, often. I take coffee. Drink coffee. Often. Often? Sí, casi nunca. Ah, entonces casi nunca sería hardly ever. No, often. All right. Sería drink coffee. There you are. ¿Y cup qué es? Cup es taza.
Ok, entonces sería así, drink a cup of coffee. Drink a cup of coffee. Cup es taza of coffee, de café. Taza de café. Ok, vamos a ver, vamos a pedirle a Eric Gerardo una actividad que usted haga sometimes, que haga algunas veces, most of the times. Eric Gerardo, ¿está por ahí? Teacher, ¿cómo sería si ahí pusiéramos que me reúno con mi jefe? Sometimes. Yes. All right. I sometimes have meetings with my boss. Okay. I sometimes have meetings with my boss. Okay, dígamelo usted ahora. A ver. Sometimes have meetings with my boss. Yes, entonces usamos siempre el pronombre al principio, ¿verdad? I sometimes have meetings with my boss. All right. Okay. Podría ser, teacher, algunas veces, como quien dice, I go en Sunday, sometimes, algunas veces. Algunas veces trabaja el domingo. Sometimes work on Sundays. All right. I sometimes work on Sundays. All right. Sometimes, teacher, I clean the forklift. Sometimes, okay. I sometimes clean. The forklift. The forklift. All right. There you are. All right. ¿Y alguna cosa que casi no hagan ustedes en su trabajo? Work on Sunday. Okay. I hardly ever work on Sunday. Okay. I hardly ever work on Sundays. Sundays. Sunday. A ver, repítamelo completo. I hardly ever work on Sundays. Work on Sundays. There you go. Very good. A ver, ¿qué otra actividad? A ver, ¿alguien me quiere compartir? Office work. I hardly ever office work. Como digamos, no hago trabajo de oficina, ¿verdad? Oh, okay. I hardly ever do office work. Okay. All right. Do office work. Yes. All right. A ver, ¿alguien más? Someone else who wants to share a hardly ever activity? I hardly ever work on gardening, algo así. A ver, I hardly ever work on um
Gardening. Okay, very good. Very good. So you don't like do gardening. Okay. Vamos a ver, algo que nunca, nunca, never, ever, forever. Algo que no suceda y que no pasa. A ver. Teacher. Ajá. I never go to the back. I never go to the back. ¿Así? Yes. Okay. You are always in the front desk. All right. Sure. Good. Tell me, Guillermo. I don't drive a forklift. Okay, entonces le vamos a decir, I never drive. Okay. I never drive forklift. All right. Very good. Yes, yes. Uh-huh. I never play basketball. Good. I never play basketball. Bye. Never, ya es negativo. Tell me. Todavía después otra. Yes, of course. One more. Yes, please, go ahead. I never dispatch without documents. Very good, without. Excellent. Teacher. Tell me. Y para decir que nunca llego tarde. I never get late. I never get late. Get late. Okay. I never get late. To work, right? To work. ¿Y cómo sería con always? Si I never get late to work, ¿cómo diríamos con always? I always. Get to work. Get. I go well, get late to work. No, ya no sería late. Ahí ya sería early. ¿Acordémonos? Get early. Acordémonos que lo contrario de late era early. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Get early to work. Okay. Podemos decir también get to work early. Okay. Get to work early y no cambia el sentido. O sea, el orden, ¿verdad? No cambia el sentido ahí. Very good. Is there any question so far about how to use the frequency adverbs? Are we okay? ¿Estamos bien hasta ahí con eso? Yes. All right. Yes. Very good. Bien, ahora veamos un poquito de los imperativos, solo para recordar, ¿verdad? Just to remind imperatives, to remember what this is about. Y vamos a ir a la página 23, page 23 in our manuals. There we have an exercise. It says number 5, right? Number 5. Brainstorm 6 things your classmate's boss needs him or her to do tomorrow. Vamos a ver. Ahorita lo vamos a visualizar ahí. Ahorita vamos a pensar. Hagámoslo un poco divertido, ¿vea? Hagámoslo un poco divertido. ¿Qué actividades? ¿Ok? ¿Qué actividades cree usted que le pueden pedir mañana en su trabajo, su jefe, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que le pueda decir el jefe a Álvaro mañana? Vamos a ver.
Vamos a ver, ¿qué orden le da mañana cuando él aparezca ahí en su trabajo? Que diga de qué trabaja, teacher, para decirle. Vamos a ver. What do you do, Álvaro? I visit the client for emerging in different machine. Oh, all right. So you repair the machines? Do you repair the machines? Repair the machine and air condition. Okay. UPS and computers. Es no mucho, pero porque todos son, no sé cómo llamar. Appliances. Generador, digamos. Nosotros llamamos generator. 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 Sí. Ajá. De energía eléctrica, digamos. Sí, correcto. So you are an electrician. Electrician. All right. So now we know now we know what Albert does. All right. So what do you think, guys, that his boss wants him to do tomorrow? A ver, alguna actividad. Give. ¿Cómo se dice generador en inglés? Generator. Generator. Give generator. Maintenance. Okay, bien. Pero ¿qué tal? A ver, ¿creen que mañana le van a decir a Álvaro así? Take the day off. Ajá. Tómese el día libre, le van a decir mañana que llegue. Ajá. Vamos a ver. Aunque sea que soñemos, vamos a ver. ¿Qué otra cosa le pueden pedir? Vamos a ver. ¿Qué creen que le van a pedir a Jonathan mañana? A ver, algo divertido. Vamos a ver. Podría ser check report de GPS. Ok, check the report of UPS, right? Sí. Ok. Vaya, vamos a ver. ¿A Jonathan qué creen que le van a pedir? A Jonathan Calles, vamos a ver. Podría ser, teacher, que le diga el jefe, you had to visit 20 clients. All right. Oh my God, I'm so sorry for you. All right. You have to visit 20. Oh my God, 20. 20 clients. Oh my God. Oh my God. Vaya, aquí, si se fijan, estamos usando ya el have to. También le está dando una orden, ¿verdad? También le está dando una orden, no solamente con el imperativo, necesitamos una orden. También con el have to, ¿verdad? Tienes que. Teacher, podría ser. You have arrived. No, you have to arrive in this case. O sea, disfrazado. Ah, okay, and disguise, okay, yeah, very good, and disguise, yay, because we have a party, A ver, dígame, lo que todo mundo quisiera, let's go to the beach. Oh my goodness, yay, okay, then let's go to the beach. There you go. Nice. All right. Teacher, tell me. You have to today inventory. You have, I mean, two? You have, date.
date así? Hey, take. You have no take. Take. Okay. Take. Mm-hmm. Inventory. Oh, okay. Inventory. Inventory. It's inventory. 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 Mm-hmm. Invent, es que el ajá, in, aquí va el stress. Inventory, inventory. Inventory. Yeah, okay. Inventory. Mm-hmm. Ok, bien, entonces el imperativo como tal es solamente del verbo principal, ¿verdad? Digamos, del verbo principal y el complemento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá sería take inventory. Aquí sería visit 20 clients. Así sería el imperativo. Pero ya si hablamos de dar órdenes, también expresar obligaciones y decirle a alguien que lo que tiene que hacer, entonces también se usa con you have to. ¿Ok? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya recordamos un poquito los imperatives. ¿Ok? Ya recordamos un poquito los imperatives. Vamos a ver entonces. Okay, por acá, por la página 25, page 25. Page 25 of our manuals. Mm-hmm. Page 25. Ahí tenemos una pequeña conversacioncita. Bueno, son dos prácticamente. Uh-huh. Pequeñitas. En donde encontramos dos expresiones muy útiles. Cuando le queremos decir a alguien que de verdad es importante y que necesita usted que se haga rápido porque es urgente. So, those are expressions to state urgency. Expressions to state urgency. Urgency, urgency, urgency. Ok, urgencia. Vamos a ver entonces, vamos a esa página, page 25. Y vamos a ver. Estas son las conversaciones. Entonces, acá tenemos, miren, Mark and Bree. Mark and Bree. Veamos la primera. La primera dice, I really need that memo, Bree. Just a moment, please. Okay? I really need that memo, Bree. Just a moment, please. Veamos la siguiente. La siguiente dice, I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. All right, vamos a ver. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Y veamos la reacción right away. Right away. Bien, cuando alguien nos dice algo a nosotros que es urgente, ¿verdad? Algo que es urgente. It's okay, Suleyma. It's okay. Vamos a ver. Entonces, cuando alguien nos dice que algo es urgente, nosotros, si nos dicen, por ejemplo,
Mira, es que de verdad necesito eso, fíjate. ¿Qué, qué hacemos nosotros? ¿Ignoramos? No, ¿verdad? No ignoramos. ¿Cuál es la reacción? O ¿cuál es la reacción de nosotros? Sí, ahorita, ya voy, espérame, espérame. Ahorita lo estoy haciendo, mira, ya casi termino, ¿ok? Esas reacciones se pueden decir de esta manera. Just a moment, please. Just a moment, please. Y es una forma polite, polite, de decirle que se espere un momentito, lo estoy haciendo en ese instante, ¿verdad? Right away, es una reacción de nosotros, ¿verdad? Y hay que expresarla, ¿verdad? Hay que decirle que sí, de verdad lo está haciendo, entonces, y en ese mismo momento, ¿verdad? No que lo miran a uno trabajando en otra cosa, o en algo, en lo que está haciendo, pero creen que está haciendo otra cosa. No, hay que expresarlo, decirlo. Ok, vamos a ver entonces. Por acá tenemos... A ver, Edwin e Irving. Vamos a ver, solo las primeras. Solo las primeras. A ver, role play this conversation. Solo Mark and Bree first. ¿Quién empieza? A ver, ¿puede empezar Edwin? Mark. Sí, ¿verdad? Yes. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. Okay, just a moment. Just a moment, please. Just a moment, very good. Vamos a ver, el siguiente. A ver, sería... no me fijé acá. A ver, tenemos... Me cuesta visualizarlos, a ver quiénes están available aquí. Ok. Erika, ¿está available? Quiero definir quiénes están. Erika? Yes. All right. So, Erika y Carla y Amilet, esta nada más. Okay. Empiezo yo. Okay, okay, Carla, please. Hi. I'm sorry, Carla, we couldn't hear you. No se me escuchó, teacher. No, not at all. Oh. You may start over. Okay, do it again. Okay. Ahorita sí se me escucha ahora. Ahorita sí. Okay. I need to speak to Mr. Wilson, please. It is very important. A ver, Erika. Right away. Bien, entonces, usamos estas expresiones cuando queremos decirle a alguien, apúrese porque esto es necesario, esto es muy importante, ¿verdad? Y podríamos decir que se usa en situaciones como it's now or never. Right? It's now or never. ¿Es ahora o ya no se hace? Nunca. Ahora o nunca. Exactly. Ahora o nunca. So it's now or never. Vamos a ver cuáles son las expresiones. I really need. ¿Cómo decimos? I really need. A ver, todos. I really need. Yes. Y esta expresión hay que darle fuerza porque usted está stating the urgency. Usted está expresando que de verdad.
I really need. All right. I really need. Yes. You really need to do your homework. All right. You really need to practice the vowels. Yay. Okay. So these are things very important. Vamos a ver cómo decimos esto. It's very important. It's very important. Ajá. Va, aquí no tengan miedo de quitar, quitar esta. Ah, bueno, la A todavía, ¿verdad? Pero digamos que quitamos esta T, quitamos esta otra T y solo decimos la N. Vamos a ver. Important. Vamos a ver todos. No, solo la N. Después de la R, solo una N. Important. Vale, lo voy a escribir acá, ¿sí? Important. Lo que les digo. Ajá. Solamente una N, ¿ya? Yeah. Acá es como que... Tachamos esta, tachamos esta y tachamos esta, ¿ok? Les explico esto porque a veces ustedes van a escuchar a algún nativo o están en un video, una canción, cualquier cosa, y van a decir, bueno, ¿y por qué solo no dice important, verdad? Porque no se dice así, solo se dice important, important, important. A ver. A ver, quiero oírlos. Important. Esos sonidos no los tenemos en nuestro idioma. Así no los tenemos. Important. Una de las cosas que a nosotros nos dificulta es la letra N, la letra T, la letra V. Esas tres letras son muy importantes en la pronunciación inglesa, ¿ok? Porque nosotros, por ejemplo, la letra N, a ver, digan nada, a ver, digan todos, nada. 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 Ajá. ¿A dónde ponen la lengua para decir la N? Nada. En el A ver, explíquenme por dónde ponen la lengua en la letra N y en la letra D. Vamos a ver. Nada. La parte de arriba. Abajo. No, en los labios. Nada. Oh my God. Nada. Ajá. Pero lo pongo entre los dientes. Arriba. Ah, ajá. Nada. Exactly. Nada. Ajá. Ajá. No. Nosotros debemos decir, pero miren, queda a la mitad detrás de los dientes en español, ¿verdad? O decimos hasta atrás, ¿verdad? Y en inglés no suena así, por eso nos cuesta un poquito. Entonces, cuando vamos a decir la letra N, tenemos que alargar y tensar la lengua y ponerla en el paladar, ¿ok? ¿Así ven? Exactly. Entonces, important. Ahí está. Ahí está. You got it. Yes. All right. Very good. Entonces, it's very important. It's very important. Vamos a ver la siguiente. Es as soon as possible. 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 As possible. As soon as possible. As possible. As possible. As possible. Yes. As soon as possible significa
Tan pronto como sea posible, ¿ok? Tan pronto como sea posible, usted debe hacer esa actividad, ¿ok? For example, we say, write that memo as soon as possible, ¿ok? Send that email as soon as possible. So we are stating urgency, urgency, all right? I really need, it's very important, as soon as possible. A ver, quiero escucharlos a ustedes. I really need. I really need. It's very important. It's very important. As soon as possible. As soon as possible. All right, very good, very good. Bien, vamos entonces a ver por acá. Voy a dejar de compartir ahorita. Okay. Y nos vamos a ir a el manual. In our manuals, we have a reading. Tenemos una lectura por ahí de un email. Okay. Vamos a leer la instrucción. Este es un email que el jefe le está mandando a esta persona y le está diciendo pues que tiene que ir a hacer, tiene que organizar la semana, ¿verdad? Las actividades de la semana. A ver. Siempre hay un criterio de las cosas que son importantes y las cosas que son menos importantes, ¿verdad? Y es la manera en que nosotros organizamos nuestras actividades. We schedule our activities according to the urgency, okay? Organizamos las actividades de acuerdo a la urgencia o al tiempo que tenemos para que eso se pueda cumplir, ¿verdad? Y existen varios criterios. Puede depender del tiempo que me den para cada tarea, puede depender del dinero que me den, ¿verdad? Puede depender de otras cosas, pero vamos a ver. Leamos por acá. Dice, read the email and organize the activities Guadalupe needs to do by importance. Okay? Importance. Ah, miren, acá ya sería importance. Ya le agregamos la S, miren. Okay? Importance. Vamos a ver. A ver, ¿quién me lee la instrucción nuevamente? Arriba, teacher. Yes, please. Dele. Ah, yo, teacher. Yes, please. Read the email and organize. The activities Guadalupe needs to buy importance. Very good. Importance. Entonces nosotros vamos a leer el email y vamos a ver qué actividades le están pidiendo que haga, ¿verdad? Por lo tanto, después que hayamos leído, vamos a irlo comprendiendo. Y tenemos que organizar cuál es la primera actividad, the first activity, what's the second activity, what's the third activity, and what is the fourth activity. What's the fourth activity? The first, second, third, and fourth. So we're talking about four activities, all right? Four activities. Entonces vamos a ir a ver. Leámoslo una vez y después, bueno, resolvemos dudas y luego nos vamos a el breakout room a hacerlo, ¿ok? Vamos a ver. Dice, from Daniel Ruiz at traverse.com. Very important. Tasks for this month. Dear Guadalupe. Ahora si lo leemos en español el nombre, ¿verdad? Dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month.
I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May the 26th. And then, ahí falta una letra N acá. And then, aquí le falta la N y le vamos a poner por ahí. Para que no se nos olvide. Okay. And then, aquí. Then, write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay, vaya, lo leí yo una vez. A ver, vamos a pedirle a uno de ustedes que lo lea. A ver, vamos a ver, vamos a ser justos y decir, who wants to read it? A ver, ¿quién quiere leerlo? Who wants to read it? Solo uno, solo, por favor, no se peleen. Ok, go ahead, please. Desde arriba. Yes. Desde el sitio del correo. Subject, yes. Mm-hmm. Solo me ayuda con la arroba porque se me olvidó. At. Ok. Mm-hmm. From Daniel Ruiz at travels.com. Dot com. Subject, very important. Thanks for this moment. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this moment. First moment, I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours. Hours each day, call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have today to do it, and hours each day. It's very important to send the two late sales reports on May, ¿cómo se dice? 26th, and then write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have today to do it, 2 hours each day. Organizes your week. Thank you, best regards, Daniel Ruiz. All right, thank you very much, Jonathan. You did a very good job. Okay, ha hecho un bastante buen trabajo. Thank you. Yes. Eso le iba a preguntar si había tenido bastantes errores. Yes, no, mire, ahorita los errores son ganancia, ¿ok? Ahorita los errores son ganancia. ¿Por qué? Porque tiene el valor de hacerlo, ¿ok? Tiene el valor de hacerlo. Poco a poco
usted va a ir visualizándolo mejor. En este caso, okay, el poco a poco será que nos vamos a ir para el breakout room y ahí lo van a volver a leer, ¿ok? Lo van a volver a leer, lean en voz alta, ¿ok? Vamos a tomar, bueno, primero voy a pasar la lista de las 9, ¿ok? Luego nos vamos a ir al breakout room. Everybody ready, please? And turn your cameras on. A ver, quiero verlos, por favor. I want to see you. Yeah, ya ven, very handsome, very good looking guys. All right, Edwin Salvador Hernández Márquez. Present. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present, teacher. Present. Okay, Eric. Present. Okay, Erika. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Yes, thank you, Eric. Me decían Griselda. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present, teacher. All right. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present, teacher. Oh, yes. Irving Francisco Peraza Herrera. Present, teacher. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Okay, Jorge. Carla María. Present, Ramírez Rivera. Okay, thank you. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Okay, Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present, teacher. Okay. Wendy Abigail Ángel Salas. Jonathan present, Alexander. Yes, Wendy. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Mr. Pérez. No. All right. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Yes, thank you. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Okay. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Okay. Bien, entonces, dígame. All right, let's look at this. Miss Rubio, ¿verdad? Sí. Y la tengo chequeada, no sé por qué, cómo fue. I'm sorry. Estamos juntas las dos, Carla, entonces. Oh, right, yes, you're right. Carla Yamilet Rubio García. Thank you very much for letting me know, Carla, right? Okay, muchas gracias. Okay. Well, let's go to the breakout rooms. Remember, you have to read the email, okay? You have to read the email. Then you have to organize the activities according to the urgency or the importance, all right? In order of importance, all right. There are 4 activities, first, second, third, and fourth. All right. Los voy a poner de varios participantes para que se dividan la lectura, okay? Bye. Por favor, les solicito que todos participen. Solo tengo informe de Irma y de Wendy y de Zuleima, ¿verdad? Ah, Catherine, no sé si iba a estar ahora todavía. Catherine? Sí, teacher, puedo participar. Ok, ok, muy bien. Gracias. Entonces, ahí estamos. Vámonos.
No ha comido nadie, todo yo. Teacher. Sammy Catherine. No me cayó ningún mensaje para unirme a ninguna reunión. Vaya, váyanse abajo donde está el menú de todas las botones. Ajá. Y busque donde dice más, tiene que decir sala para grupos pequeños o breakout room si lo tiene en inglés. Y ahí le aparece un numerito rojo para unirse. Ah, ok. Uh-huh. Ah, no, solo me aparece donde está el más, ¿verdad? Solo dice configuración de la reunión y fondos de efecto. Ah, entonces revise en todas las en todos los botones por ahí tiene que estar breakout room o, estaba en español, ¿verdad? Entonces tiene que decir salas para grupos pequeños. Ah, aquí me aparece en chiquitito. Ok, ahí dele clic. Eric Gerardo, please join your room. Wendy, you may join the room to listen to your classmates. Okay, teacher. All right. I give them the catalog information. Quiero ver. I give them, no sé si ese podría ser el otro catálogo. Important to send to. Um,
Después le da la, ah, esa sería otra que le da la nueva bienvenida a los nuevos, ¿qué? ¿Clientes? ¿No? ¿Consumers? Cliente. Ajá. Sí. Quiero ver. ¿Cuántos llevamos ya? Ay, pues, visita las tiendas en Santa Tecla, sería la última, visita las tiendas en Santa Tecla. Y donde dice visita tu store en Santa Tecla. Which date? It's very important to send titulate sales reports on May 26th and the write a new welcome letter for the new customers. You had one day to do it for hours. Finally, visit the to store. Stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize you with. Bueno, creo que la primera tarea que tiene él es importante es esa donde dice que tiene que escribir ¿qué? Una nueva bienvenida, una carta de bienvenida, ¿verdad? Porque dice que tiene un día y 4 horas. Sería la primera tarea importante. Sí, podría ser esa. Y también entendería ahí que dice que tendré que contactar a los primeros 3 clientes potenciales, algo así, ¿verdad? Ajá, pero para eso dice que tiene 3 días y 3 horas. Tiene más tiempo. Entonces, la segunda tarea importante sería donde dice finally visit to the stores. Lo último, en Santa Tecla. Porque para eso tiene. Ah, no, para eso tiene 2 días, ¿verdad? Sí. Tiene 2 días, 2 horas. Today, it's very important to send. Ay, to send the 2 last sales reports on my 26th and the write a new welcome letter for the new customer. You have on day to do it for hours. Finally, visit the 2 store in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your weekend, your week. Thank you, best regards, Daniel Ruiz. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject, very important, takes for this month. Dear Guadalupe, these are some of the takes for this month. I really need you to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new client from the last 3 weeks and guide the MT catalog information for you. You have 2 days to do it. 1 hour is day.
it very important to send the two lead sales reports on May 76 and write a new welcome letter for the customer. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Ok, ahora pongamos, digamos, no, ya estamos los cuatro. Ya pasamos sí. Todos. Pero hay que poner las cuatro actividades, ¿verdad? Ajá, exacto, exacto. Va, la primera. La primera, ahí. I really, chico. La primera es que necesita el primer contacto del cliente potencial. I really need, necesito primer contacto de tres, no, first street potential customer. Creo que esa es la primera, ¿verdad? Sí. De Santa Tecla. Ajá. Ah, vaya, pero ya la tenemos ahí. Sí. Ya casi nos saca, ¿verdad? Ya. No, no creo. A mí ya me salió aquí que ya me está casi sacando. Oh, no, a mí no. Ah. En Santa Tecla. Organiza tu semana, Liz. ¿Qué jefe es esto? Bien exigente. Sí. Ah, pues sí, así iría, ¿verdad? Sí. Le damos la última leidita. Hola, hola. Hola, le damos la última leída, Leo, ya que nos queda chance, creo. ¿Eh? How was it, guys? How was this activity? Was it easy? ¿Fue fácil? Was it easy? Okay.
Una pregunta, teacher. Tell me, Santos. Para, bueno, para encontrar lo de las, los números de las páginas que mencionaba, a dónde me tendría que ir, porque, bueno, en mi caso no he encontrado cuando los vamos a, que menciona, pues, el número de la página. Ese es el manual. Ese es el manual. Usted tiene acceso a la plataforma, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí arriba en el menú de la plataforma dice Students Manual. Ahí usted le da clic y ahí le va a aparecer. Ya, ya. Usted lo puede descargar para no estar todo... A veces se traba, ¿verdad? Y al tener varias ventanas abiertas, entonces usted puede descargarlo para verlo en PDF, ¿verdad? Sí, porque siempre que hemos estado, nos vamos a compartir o se manda alguna imagen ahí al grupo y ahí es donde la hemos podido ver, pero en esa parte no le había puesto, no la había encontrado, pues, pero sí. Sí, eso está ahí en la plataforma. Entonces usted entra a la plataforma y en la viñeta que está donde dice Students Manual, ahí lo va a encontrar así, mire. Aquí arriba, mire, aquí dice Students Manual P2 o Principiantes 2, ¿verdad? Usted le da clic y ahí le va a aparecer. Ahí está cargando. Ya. Está bien, gracias. Mire, aquí le va a aparecer. Y usted le da por acá, está para descargar. Aquí, mire. Aquí le da para descargar y ya lo pone en su máquina. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Very good. Nice. All right. So let's go to our manuals and let's continue with this activity. Vamos a ver. What are the activities that you identified in this email? A ver, díganme las actividades. Tell me the activities. First. Okay. There. I really need you contact. Le está pidiendo como los contactos de los clientes potenciales. All right. Can you say that in English? In English? Yes, please. I really need you to contact the first three potential customers in the leads from. Okay. So if we underline this, it will be like this, right? Contact, right? Contact the first three potential customers in the list, etc. Right? Then the other one is call the new clients, right? Okay. What other activity does she have to do? What other activity does she have to do? Todavía hay otra más aquí, ¿verdad? Que es dentro de la misma. Give them the catalog information. Okay. What other activity? Send the two latest. Latest significa los más recientes o los últimos, los dos últimos. Reporte de mayo. Yes, the two latest sales reports, right? Lo tiene que mandar on May the 26th, all right? On May the 26th. And then, write, otra actividad, a new welcome letter for the new customers, right? Y dice todavía, finally. Visitar dos tiendas. Visit the two stores. Interesante. Y todavía hay una actividad más.
organize your week. Okay, you see, there are a lot of activities that she has to do. So what will be the first one? Organize her week, right? So she has to organize her week. So let's go and check this in a different way. A ver, ¿qué criterio usaron ustedes? A ver, ¿qué criterio usaron ustedes para hacerlo? A ver, ¿quién me comenta? Para leerlo, teacher. No, no, para hacerla, no, para hacer la lista, to make the list of importance. ¿Cuál de las actividades fue más importante y por qué? Teacher, nos fuimos en el orden de la lectura. Ah, ok, así that's one. Mm-hmm. Sacando, y uno a uno iba diciendo cada una de las actividades. Ok. Mm-hmm. ¿Alguien cambió el orden que en el que lo dijo el jefe? Nosotros nos basamos en el tiempo que le han dado para cada actividad. Very good. Mm-hmm. Ok. According to the time that she has to do every task. Mm-hmm. Ok. So, teacher. Ajá. Nosotros con Silvia en el grupo primero leímos el párrafo y vimos cabal las preguntas que están bien claras ahí. All right. What questions? ¿Cuál es la pregunta? Mm-hmm. Las actividades, me dice usted. Yes, yes. Okay, the activities. Yes, they are clear. They are clear over there. So now, let's go and check this. Existen muchos criterios para decir, okay, yo lo voy, cada uno organiza su semana como mejor lo puede ir desarrollando. Y uno de los criterios es el tiempo que tengo para hacer cada actividad. Por eso cada lista de ustedes ha de estar muy diferente. Vamos a ver. A ver, le vamos a preguntar a Romeo. Romeo, what's the first activity in your list? What's the first activity in your list? Romeo? Okay. Who said that? Hey, it was kind of fun, all right? Vamos a ver, entonces me ayuda. Es que Irma está un poquito mal de su garganta, Wendy también. Tengo a Marco y a Erika. Vamos a ver. Marco y Erika, what's the first activity in your list? Okay, vamos a preguntarle al grupo 2. Room 2 was compound by Edwin, Yvette, Jonathan, Carla Maria, and Catherine. Vamos a ver, what's the first activity in your list? Teacher. Mm-hmm. Tell me, Edwin. Este, fíjese que nosotros lo pusimos en así, por decir, en orden como está escrito, ¿verdad? Pero okay, creo yo que usando la lógica fuera muy diferente de organizar lo que le están diciendo. No, es que esto no se trata de que esté correcto o incorrecto, ¿verdad? Acá es el criterio, dependiendo del criterio que ustedes usaron, así les va a quedar su lista, ¿verdad? Ah, a los que lo organizaron por el tiempo, ok, les va a quedar de una manera. A los que lo hicieron de acuerdo a cómo se lo iba diciendo el jefe, ok, es otro orden, ¿verdad? O sea, siempre que organizamos algo, pues debe ser bajo algún criterio, ¿verdad? Es lo que le decíamos, teacher, que lo habíamos hecho en base a la lectura. Ah, ok. Al orden de la lectura. Okay. Por eso, what's Jonathan, the first one? La primera fue la de Really New, la que mencionó Jonathan. Ok, la idea ahorita es que practiquemos el idioma inglés. Entonces, practiquemos cómo dice the first activity.
Contact the first three potential. Potential customers in the list from Mr. Sanchez. All right, that's the first activity in your list. Very good. Yeah. A ver, ¿alguien puso una actividad diferente en la primera? Vamos a ver, el otro grupo, el de Silvia. Nosotros también, teacher. ¿Pusieron la misma? No, different. Okay, tell me what did you write in the first place. Okay. In the first? It is very important to send the two late sales report on Monday to seek and write a new welcome letter for the new customer. Oh, all right. So both in the first place. All right. Our fears is que el jefe le decía que necesitaba que contactara a los clientes. Que esa era, I really need you to contact the first three potential customers. Ese fue el que nosotros pusimos como número uno. Like the number one. All right. Yes. All right. Mm-hmm. Very good. Very good. Entonces, ¿cuál sería the last one? La última, the fourth. Nosotros pusimos, teacher, la que decía que finalizara la bueno, finish. Finally visit the two stores in the Santa Tecla. Okay, visit the two stores. Visit the two stores. All right. Uh-huh. What about you guys? A ver, the same as the fourth? Yes, right? Okay, let's go and check the activities. Y las decimos, okay? Las decimos. The idea is to express activities that you have to do and you need to do, all right? Things that you have to do and things that you need to do. Entonces, vamos a ver acá. ¿Cuál de esas serían que ella tiene que hacer o que necesita hacer? Vamos a ver. Acordémonos que las cosas que se necesitan es en orden para que otra cosa suceda, ¿verdad? I need to go to the immigration office to get my passport. Because I have a purpose. I want to travel, all right? I want to travel. So I need to get my passport, okay? Entonces, vemos que necesito hacer algo para que otra cosa se realice. Vamos a ver entonces. En este caso es otro criterio, ¿verdad? Cosas que se tienen que hacer y cosas que se necesita hacer. Vamos a ver entonces. Things she needs to do and things she has to do. All right? Vamos a ver. Here we go. Okay. Por acá tenemos las actividades ya en lista. Miren. The first activity says, call the new clients and give them the catalog information, right? For June, right? For June. Mm-hmm. Now, send the two latest sales reports. Okay. The third one, write a new welcome letter for the new customers. Good. Visit the two stores in Santa Tecla. Okay, aquí están ordenadas solo como están apareciendo ahí, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, si tenemos acá, call the new clients and give them the catalog information, incluye a estos tres potenciales, ¿verdad? The first three potential customers, right? In the list from Mr. Sanchez, okay? Entonces, veamos por acá. What does she have to do? What does she have to do? Voy a hacer la pregunta acá, okay? What does she have to do? Okay?
Y tengo la otra pregunta. What does she need to do? Okay. What does she have to do and what does she need to do? ¿Qué es una obligación y qué es algo que necesita hacer? Vale. Vamos a ver entonces. En la primera le están estableciendo urgencia y de una vez dicen need. Ah, entonces lo primero es una necesidad, ¿verdad? She needs to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez, right? Aquí lo vamos a poner. What does she need to do? Vamos a poner. She needs to contact the first three. Okay, Mr. Sanchez. All right. ¿Para qué? Para que pueda llamar a los clientes y darles el catálogo, ¿verdad? Ya, estos potenciales ya no serían potenciales, sino que van a ser nuevos clientes porque o va a ganar clientes o depura la lista, ¿verdad? Entonces, después de hacer esto, she has to call the new clients and give them the catalog information for June. Vale, vamos a ver entonces. Este sería, what does she have to do? Vamos a poner aquí abajo porque no me deja cortar y pegar, entonces lo vamos a borrar y lo vamos a poner aquí. Ok, aquí lo que quiero que veamos es la estructura de la pregunta. Es una pregunta de información. Empezamos con una palabra de pregunta. A ver, ¿se recuerdan de las palabras de pregunta? WH words. What, why, when, who, all right? Aquí tenemos what, WH question. Usamos el auxiliar, the auxiliary verb, does, porque es el tiempo presente, simple. Then it goes the subject, viene el sujeto, okay? Then the main, the other auxiliary verb, que sería el segundo auxiliar, need to, okay? Y ahora sí, el main verb, que sería do, okay? Vamos a ver entonces, what does she need to do? What does she need to do? Y la respuesta, ¿cómo respondemos? She needs, ajá, porque es tercera persona y es afirmativo, ¿verdad? She needs to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. Ok, veamos la otra pregunta. Es exactamente la misma estructura, miren. Y el have y el need, fíjense, que va en forma base. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar de tercera persona, does. Ok, entonces la pregunta queda con la WH, que es the question word, what. Auxiliary for question is does, because we are using she as a subject. And then we say have. La tercera persona del verbo have es has. Pero como ya tenemos el does acá, ya aquí ya lo ponemos en forma base. Okay? Y luego el verbo principal, or the main verb, en este caso es do, ok. Entonces, esto es nada más para visualizar que
es necesario y qué es obligación. ¿Ok? What is needed to complete an action that it's my obligation? Vemos la relación ahí. Ok, esto es solamente una explicación aparte. Sigamos, sigamos leyendo. Dice, después de call, dice, it's very important. O sea que también es muy importante, que no debe dejar de hacer. Ah, entonces puede ser una obligation, ¿verdad? Una obligation, porque no lo puede dejar de hacer. It's very important to send the two latest sales report, ¿verdad? Entonces ya esa sería como la segunda actividad, ¿verdad? ¿Sí? It's very important to send the two latest reports on May the 26th. A ver, la siguiente actividad puede ser write a new welcome letter for the new customers. All right. Write a new welcome letter for the new customers. Bien, pero ¿cuál de estas dos? Miren, si es very important to send the two latest sales reports, ahí van los clientes incluidos, ¿verdad? Ahí van los clientes en ese reporte de ventas. ¿Podría ir? Podría y no podría, ¿verdad? Puede ser que solamente van los números y los productos. We don't know, right? Y luego dice, and then. Ah, entonces estas dos cosas son en la computadora, ¿verdad? Son dos actividades que va a ser en la computadora. Entonces son dos actividades en la oficina, ¿verdad? Como trabajo de oficina. Ok, podríamos usar otro criterio, ¿verdad? Ahora, acá lo que vamos viendo es que existen muchos criterios para decir qué es una necesidad y qué es una obligación. Ahora, una pregunta para ustedes. Do you have obligation? Do you have things that you have to do in your company? Yes. Does it exist a list of those activities? ¿Existe un listado? Yes, teacher. Right. Okay. Yeah. Who gives you the instructions? Who gives you the orders? ¿Quién les da las órdenes? ¿O quién les dice qué hacer? The boss, all right. Mm-hmm. The supervisor, all right. Mm-hmm. Like in a schedule, right? Como en un horario también, ¿verdad? Que lo pueden publicar ahí. Or they send us an email, como lo hacen con ella. Bien, entonces, podríamos usar casi que cualquier criterio y la lista va a estar bien mientras las actividades estén realizadas, ¿verdad? Mientras las actividades al final de la semana están hechas, ok. Ahora, que sean oportunas es porque necesitó hacer algo primero para que otra cosa tuvo que estar hecha. Ok, entonces podríamos sí usar el criterio que ustedes usaron, como el orden en que se las va diciendo, o el otro criterio de las expresiones de urgencia, ¿verdad? Como, I really need, ok. Or it's very important, okay? It's very important. Y luego el finally es como, bueno, después de que hagas todo eso, pues tenés esta otra que hacer, ¿verdad? Ahí ves cómo tú la pones, okay? Entonces podemos decir, después de esta pequeña explicación, permítanme. We'll say, acá, first, okay, second, and third, and fourth. Cuando expresamos
números ordinales, ¿verdad? Son totalmente diferentes a los que aprendimos ayer, ¿verdad? Son muy diferentes. Los primeros tres serían first, second, y de ahí sería third. Yeah. Third. Y de ahí, del 4 en adelante, llevan TH al final. Entonces sería el número en forma base, ¿verdad? Four, y le agrego TH. Fourth. Como decir nosotros, el gradito, ¿verdad? Que le ponemos, el gradito ahí, cuando ponemos como una O y una rayita. Ah, pues esta TH hace esas veces. Entonces, vamos a ver. First, ¿alguien me quiere leer la primera? La primera, teacher. Uh-huh. Okay. First, they call the new clients and give the day catalog information. Okay. Next one, please, Carla. Second, send the two less sales reports. Latest sales reports. All right. Santos, the third. Third, write a new welcome letter for the new customer. Very good. Este es letter. 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 Carta, ¿verdad? Carta de bienvenida. Welcome letter. Okay, and the fourth, please. Álvaro. Fourth, visit the two store in Santa Tecla. Okay, very good, very good. Y pues ahí le agregamos, ¿verdad? Ahí ustedes le pueden agregar las palabras que faltan o la actividad que falta, ¿verdad? Porque hay unas que es una actividad, pero tiene dos cosas que hacer. I will stop sharing. Okay. Bien, por alguna razón no llegamos al don't, el doesn't. Ya son las 10 en punto. Ok. Un solo minutito. Ok, solo veamos esto y lo veremos el día de mañana. Ok, para que veamos que ya vimos una forma de preguntar y la forma de responder, ¿verdad? Ahora, la forma... Perdón, el lunes, sí, amante. Yo solita voy a venir otra vez. Don't, and doesn't, ¿ok? Tiene exactamente la misma forma del presente simple. I don't have to call clients. My boss doesn't. Para la tercera persona ponemos doesn't y usamos verbo base, have to. ¿Por qué? Porque ya tengo doesn't, ¿verdad? Doesn't have to print the reports. Marta doesn't need to use the microwave. You don't need to go to New York to eat a good pizza. All right? Así usamos don't and doesn't para decir que no es nuestra obligación o que no es una necesidad. All right? Right. Bien. Lo vamos a practicar el día lunes un poquito más. Y ahorita pues... Solo quiero recordarles que ustedes pueden adelantar lo que ustedes quieran en la plataforma. Hagan las tareas, ¿verdad? Y ahorita el lunes nos toca hacer el examen de medio término, ¿verdad? El midterm exam. Así que ya lo pueden empezar. Ya hemos cubierto prácticamente el material. Solo nos faltan las fechas, ¿verdad? Vamos a aprender a decir la fecha. Vamos a aprender a decir... correctamente, ¿verdad? Del libro, digamos, formal del libro y de la forma coloquial, la fecha, ¿verdad? Para ver también las actividades programadas. Bien, ahí en la plataforma está posteada una actividad, ¿ok? Una actividad, esa actividad la pueden hacer, es discussion, es una, está en the discussion label. Y es how to use imperatives. Y ahorita que van a estar en el fin de semana, pueden ir a ese link,
hacer la lectura, ¿verdad? De ese artículo de la Organización Mundial para la Salud. Y ustedes tienen que hacer un listado de las medidas, the measurements or the measures to prevent COVID-19 in your company. Las medidas que en su compañía implementan para evitar el COVID. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Usar imperatives con negativo y afirmativo, ¿verdad? De lo que ustedes realizan en su compañía o lo que las indicaciones que les han dado. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No. No questions. Ok, ahora le tocaba a Javier, ¿verdad? La sesión 1-1. Voy a tomar la lista ya para finalizar. La voy a decir rápido, así que pongamos rápido el dedito ahí para abrir el micrófono. Edwin Salvador Hernández Márquez. Present. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Guillermo Antonio Hernández Coto. Irma, don't worry. Present. Irving present. Francisco Peraza. Irving. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Fue Javier, ¿verdad? Jorge. Ah, fue Jorge, ok. Bueno, y Javier se nos desconectó. Javier. Sí, no está. Entonces, si alguien quiere, Javier no está, de veras. Si alguien quiere quedarse conmigo, que tenga preguntas, con todo gusto. Seguimos con la lista. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present. Silvia Estela Molina de Arias. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present, teacher. Wendy Abigail Ángel Salas, thank you. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar, thank you. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present, teacher. Ok, ¿alguien se quiere quedar conmigo que tenga preguntas o quiera dar alguna opinión o algún comentario o necesita ver algo de la plataforma? Con gusto. No se escondan, no apaguen la cámara. Necesito, bueno, que conste que les dije, ¿verdad? Yo me quería quedar, dicho, pero ya no apagar la compu y tengo que ir a buscar el cargador. Entonces, ¿se queda aún con ese poquito de carga? Vaya, ahora no se me apague. Vaya, hasta donde demos. Vamos pues. Okay, have a very good weekend. Please do your homework. You may go forward, all right? You can work in advance in the platform. So bye-bye. 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 Happy weekend. Happy weekend. Yes. Thank you. Bye-bye. Bye. All right, Jonathan. Tell me, how can I help you? Hola, teacher. Mi pregunta es, fíjese que el mayor problema mío, estas clases que últimamente que usted estaba dando, no es que las haya fácil, pero son menos complejas que las primeras. Siempre mi problema es los pronombres, o sea, no alcanzo a entender por qué
he, she, it, están adentro de un círculo de are, there. ¿Por qué se unen, se pasan? Pensemos en nuestro idioma es muy similar, fíjese. Nuestro idioma es muy similar al idioma inglés. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista para poder ubicarnos un poquito. Eso es por la conjugación de los verbos. La conjugación de los verbos es una parte de la gramática que nos da un poquito de dolor de cabeza hasta en español, ¿verdad? Hay verbos que no sabemos cómo decir, hasta nos confundimos cuando decimos ella y ya en el pasado, en el presente, ya nos confunde un poquito a veces, aunque manejamos bien el idioma, ¿verdad? Pero fíjese que para cada pronombre, nosotros en español, tenemos una forma del verbo. Por ejemplo, el verbo hacer, el verbo hacer. Conjuguemos el verbo hacer en tiempo presente. Yo hago. Ah, cambia, ya no es hacer, yo hacer, ¿verdad? No, es yo hago. Tú hacer, no, tú haces, ¿verdad? Él hacer, no, él hace. Uh-huh. Ella hace. Para nosotros solo es él, ¿verdad? Porque somos una cultura machista, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por decir así. Pero ella hace, no se dice ella hacer, ¿verdad? La computadora hace, eso hace, it sería el it ahí, no es hacer, ¿verdad? Hace. Entonces, si se fija, ella, él y eso tiene la misma forma, hace, hace y hace. Ah, pues lo mismo es en inglés, ¿verdad? Solo en inglés es mucho más fácil. Esto, mire, le voy a poner aquí en la, a ver. Porque yo trato de ver tantos videos posibles y todavía me cuesta todavía asimilar. Y yo sí, a la hora de mediodía me pongo a ver videos en YouTube y todo eso. Ajá. Y, pero sí es. Vaya, conjuguemos el verbo have en inglés, ¿verdad? Conjuguemos el verbo have. Ok. Para que comprendamos por qué he, she, it tienen una forma diferente. Ok, entonces, en inglés, el verbo no sufre cambio como en español, ¿verdad? Que para cada pronombre. En inglés solo se cambia en he, she, it. Ahí es el único cambio, ¿verdad? Uh-huh. I have. You have. You have. Uh-huh. Ahora, he. Ahí cambia, es como decir él hace, ¿verdad? O él tiene, ¿verdad? Entonces vamos a decir he has. Has. ¿Mm? Has. She has. ¿Mm? It has. ¿Ven? Ahora, ¿cuál seguiría? Nosotros, ¿verdad? We. They. Vaya, ese, nosotros ese, sería ese we. Es un... Y they, pues ellos. Esa es mi pregunta. They es ellos. Uh-huh. No, entonces no sería. Uh-huh. We have, nosotros tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos they have. ¿Ok? Uh-huh. En español hemos tenido que aprender todas las formas diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Y prácticamente en la tercera persona es donde no cambia, porque prácticamente es igual para los tres, he, she, it. Es un solo, ¿verdad? La tercera persona es he y she. ¿Por qué, teacher? ¿Por qué le llaman tercera persona? Permítame. Permítame, Jonathan, que tengo que Wendy está queriendo entrar. La vamos a dejar entrar para decirle que ya finalizamos. Es que ella está un poco mal de la garganta. Permítame. Okay. Wendy, don't worry. No se preocupe. Wendy. No se preocupe, ya la chequeé en la lista. Y ya finalizamos. Okay,
Nos vemos el lunes, Wendy. See you Monday. Okay. Entonces, vaya, es que si usted se fija, aquí está la primera persona, mire. Ajá. Aquí está la segunda persona y entonces lo que viene ya sería la tercera persona. Tercera persona del singular, porque solo es uno, ¿verdad? Uh-huh. Ya lo entendí, o sea, tercera persona como el de la lista. El orden, exacto. El orden. Uh-huh. Ah. Exacto. Entonces, yo decía, sería... ¿por qué decía tercera persona? Sí. Al menos que hablemos de la tercera persona. No, ajá. O sea, cuando queremos hablar de alguien más, es un tercero, decimos nosotros, ajá, ¿verdad? Ajá, okay. Porque usted sería la segunda persona, porque yo hablo yo en primera persona. Exacto. Uh-huh. Yo soy la primera persona, usted es la segunda persona. Y, si, y nosotros dos estamos hablando de su jefe, por ejemplo, su jefe es la tercera persona. Ah, ok. Okay. Uh-huh. Así vendría siendo. Entonces, en los plurales también es lo mismo, fíjese. También es lo mismo, solo que ya es el plural. Va, digamos que hasta aquí, espérame, hasta aquí, sería el singular. Estos son singular, ¿verdad? Singular, ¿por qué? Porque solo es uno, ¿verdad? Solo estamos hablando de una. Exacto. Ahora, en los plurales, la, son muchas personas en ese pronombre, ¿verdad? Entonces, aquí le ponemos, por ejemplo, aquí nos faltaría uno. Aquí nos falta nosotros, como yo estoy incluida, seríamos la primera persona del plural, ¿verdad? Seríamos la primera persona del plural. Nosotros hacemos, nosotros comemos, nosotros jugamos, nosotros aprendemos, ¿ok? Eso sería la primera persona del plural, pero somos bastante, ¿verdad? Ahora, o de dos en adelante, ¿verdad? Ahora, you también se usa en la forma plural, como ustedes, ¿verdad? Ya no es solo usted, sino que ustedes, usted y sus compañeros de trabajo juntos, hacen ustedes. Entonces, you have. Esta sería la segunda persona del plural. Y esta es la tercera persona del plural. ¿Ok? Uh-huh. Del plural. Pero en el plural no cambia, mire. Porque, solo en el singular va a cambiar. Eso le iba a preguntar, uh-huh, ¿por qué? Ajá, no hay un por qué. Porque si es tercera persona... Entonces, uh-huh, solo en singular, entonces. Solo en el singular va a cambiar. Uh-huh. Solo en el singular. En el plural, no. En el plural sigue con have. Sigue con la forma base del verbo, ¿verdad? Vaya, ahorita podríamos conjugar el verbo need, así como lo llevábamos, ¿verdad? Allá. Uh-huh. I need. Uh-huh. You. You need. Uh-huh. Ajá. ¿Y la tercera persona? Sería he is, ¿no? No, ahí no, sería he, siempre el verbo, pero le agregamos una letra S, mire. Ah, he needs. Ajá. Ahora, en la siguiente sería she needs también. Exacto. Okay. It sería it needs. It needs. Uh-huh. Exacto. Y en el plural, oiga, ¿cómo sería we? En el plural. Uh-huh. La primera persona del plural sería we need. Y aquí no cambia ninguna persona, mire. You need. Y la tercera persona del plural no cambia tampoco. They. Uh-huh. Need. Mire. ¿Solo dónde va a cambiar? En el singular le vamos a agregar una letra S. Mire. Al verbo. ¿Verdad? Y ahí es donde vemos el auxiliar. El auxiliar do y el auxiliar does. ¿Verdad? Yes.
es lo mismo que estuviéramos conjugando el verbo do aquí. I do. You. No voy a pasar más para acá. Ajá. Conjuguemos el verbo do, el verbo hacer, que es un auxiliar también porque nos ayuda a hacer las preguntas. En español no necesitamos un auxiliar para hacer la pregunta, pero en inglés sí necesitamos esos auxiliares. Entonces, you do. He do. No, he does. Ah, no, ah, perdón. Ajá. No, she does. Eso. It. He does. Ahí estamos. Y en los plurales sería we. We do. We do. Ajá. Y todos. Y todos you. Do. Todos do. Exactly. Así. Y así, cualquier verbo que usted conjugue, conjúguelo de esta manera. Hay que buscar la tercera persona del singular. ¿Cuál es la forma, verdad? Así sí, es. Sí, hoy sí, creo que hoy sí ya me quedó más claro como el agua, porque sí. Ajá. No le hallaba la forma y yo necesitaba una explicación más, más así. Sí, sí, claro. Entonces, es I, la primera persona, you, la segunda persona, y he, she, it es la tercera persona. Ajá. Estamos hablando de singular porque solo es uno aquí, ¿verdad? Yo, tú, él solo es una persona, ella una persona, y esa cosa solo es una cosa. Ahora, en they son muchas cosas, entonces plural, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? Sí, teacher, sí, estamos. All right, nice. Ok. ¿Qué tal va con las tareas, Jonathan? Pues bien, teacher. Yo creo que de esta semana solo le debo una o dos, pero sí. Sí, porque la llevo sería bien. El 9, ¿verdad? Ahorita sería tarea número 9, el lunes la tarea 10 y el examen. Así que entrele hoy el fin de semana, sí, no, de ese gusto. Claro, teacher. Ajá, y participe ahí en la discusión. Lea ahí en el link que les puse, ¿verdad? Lo de la Organización Mundial para la Salud. Ok, teacher. All right. Then, have a very good weekend, Jonathan. Thank Enjoy you. Your weekend. Gracias. All right. Bye-bye. See you Monday. Bye.